Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Felipe Jackson y hoy aquí vamos a hacer rol. Bueno, pues estamos de nuevo con la llamada de Chulú. En la edición séptima edición, editada por Edge. Esta aventura, sabéis que estamos jugando el módulo de la piel de toro. Y como dije al principio, y nos comprometimos, los chicos y yo, a jugar el módulo entero. Y que lo puedan disfrutar ellos entero. Y hoy empezamos una nueva aventura que se llama Memoria de África. Como sabéis, este módulo está ambientado en España y fue escrito en su día por Ricard Ibáñez. Bueno, en esta aventura, a modo de introducción, unas palabras, nos desplazaremos hasta la zona de Marruecos, que es donde se encuentran nuestros protagonistas. Pero bueno, veamos qué pasa hoy aquí, antes de adelantar nada. Y voy a dar la bienvenida a los chicos que me acompañan, a los fenómenos. Kiko Vicens, buenas noches de nuevo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Hugo Delgado, buenas noches, amigo, bienvenido al canal. Muy buenas noches y encantado de estar aquí contigo como siempre. Y con mi Igualmente, compañero, claro. igualmente. Emilio Vidal, buenas noches, Emilio. Muy buenas, encantado. Una noche más y rodeado de buena gente. O sea que un gozo. Y por supuesto, en último lugar, pero no menos importante, tenemos al señor Javier Mondejar. Bienvenido, Javier. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con la familia. Ahí está. Bueno, pues voy a poner, como sé que os gusta, una especie de musiquita y de ambiente que yo creo que os va a gustar. Bueno, antes de empezar, vamos a saludar a, por lo menos en un primer momento, a los que están en el chat, que ya son puntuales. Rebellion, cómo no. Chumi Gómez está por ahí también. Yulus EQ también. Manuel Monroy. Y bueno, estamos también nosotros por ahí. Bueno, saludos a los que han llegado ahora. Ah, mira, en Twitch está Riunel. También saludos para Riunel. Riunel, que me he equivocado. Y bueno, empezamos la historia en noviembre de 1921. Unos meses después del desastre de Anual, en el que las tropas españolas fueran barridas de la zona tras el incontenible avance de los combatientes irregulares de Abd el Krim, que llegaron hasta las puertas de Melilla. Bueno, pues el resultado fue que muertos no faltaron en España. Una vez completada la masacre y el saqueo, los jarcas, se retiraron a sus refugios de las montañas y los españoles se quedaron en las costas del norte de África, fortificándose y, bueno, realizando expediciones más que nada para ir recogiendo cadáveres y enterrarlos. Voy a darle un poquito de volumen a esto, no vaya a ser que nos tape. Aunque las fuentes oficiales hablan de unos 13.000 muertos en este desastre, en esta contienda con los árabes, sería más real una cifra de 19.000. Teniendo en cuenta que las fuerzas al mando del general Fernández Silvestre eran unos 20.000 hombres, se entenderá enseguida que la palabra desastre no es para nada exageración. Tal como dijeron, es una palabra que dijo la prensa, ¿no? Los periódicos, el desastre. Como nunca hay mal que dure 100 años, vosotros pudisteis embarcaros rumbo a África justo cuando los moros del Rif degollaban españoles en la península. Aunque esto no quiere decir que hayáis tenido que pelear, que no hayáis tenido que pelear. Ahora estáis aquí en África, de alguna manera huidos, para que nos mataran, ¿no?
haciendo labores militares, os guste o no, eso sí, al menos vivos, como digo. Vamos a decir todos. Hay tres personas que son todas menos el personaje de Emilio, que en realidad no sois unos militares curtidos, pero tampoco es que seáis unos novatos, unos borregos, como se les llama aquí en África a los novatos. Os encontráis en un pueblo de calles estrechas y adoquinadas llamado Celuán, al sur de la ciudad de Melilla. Todo eso os voy a ir poniendo en el chat, porque así lo podéis apuntar si queréis. Como digo, al sur de Melilla. Andáis cumpliendo unas órdenes de recogida de cadáveres. Seguramente vais con las tripas revueltas y deseosos de terminar y hacer otra cosa que no sea esto. Vuestro alférez, en este caso será el personaje de Emilio, que ahora nos presentaremos todos. Como digo, vuestro alférez es el líder de vuestro pequeño pelotón. Fue llamado ayer tarde para presentarse en Melilla, por tanto ahora mismo no está con vosotros. Parece que le requerían en la comandancia militar, y antes del alba partió para estar a primera hora de la mañana allí, pero os dejó las órdenes bien dichas y las tareas bien claras. Con sus palabras: enterrar los cuerpos en grandes fosas comunes que tendréis que cavar vosotros mismos. Bueno, pues vamos a presentar. Tú, Emilio, como no estás con ellos, serás el último en presentarte, si te parece bien, porque estás en Melilla. Pues ahora vemos ahí cavando y recogiendo cadáveres a estos tres tipos. ¿Quién son? Kiko, cuéntanos, ¿quién es el primero que vemos ahí, quizá cansado, secándose el sudor? Bueno, pues Eleuterio es un joven, es bastante corpulento, es el típico que no te gustaría cruzártelo de mal rollo, por decirlo así, porque impone bastante. Y se llama Eleuterio Jadú porque, bueno, parte de su familia es española y parte es de Marruecos. Bueno, es una historia que ya se remonta a tiempo atrás, entonces, bueno, ahí está siempre entre las dos aguas. Y ahora, pues, ha acabado aquí como podría estar en cualquier otra parte, a lo mejor, porque tampoco es un tipo que le vayan especialmente bien las cosas. Entonces, aquí, pues, acabar, pues, eso sí que lo puede hacer. Muy bien. Nada más, no está contento, está triste estar aquí, le gusta, no le gusta estar aquí, bueno, o se resigna, quizá. Se resigna bastante, pero el hecho de estar en el ejército y tal, siempre deja abierta, al menos para él, una posibilidad hacia un cambio, hacia una aventura que le pueda cambiar la vida. Muy bien. Nunca se sabe, entonces, como mantiene esa puerta abierta, pues tampoco está especialmente frustrado. Bastante positivo, entonces, por lo que veo. Bueno, no, tampoco es eso, pero yo qué sé, como el que tiene su esperanza, vamos. Muy bien. Quizá a unos metros de él, recogiendo cadáveres o cavando una fosa, haciendo trabajos, está el personaje de Hugo. Cuéntanos, Hugo, ¿quién es el que está al lado de Eleuterio? Pues sí, al lado de Eleuterio está Julián García, un casereño por el norte de la dehesa de Extremadura, donde se ha criado en un pequeño pueblo, y fue a entrar en la legión, pero casi al principio de su instrucción militar pues lo llamaron a aquí. Por eso, a pesar de ser, por así decirlo, no ha terminado de ser legionario, aunque esté en el cuerpo. Y es una persona, bueno, tú lo ves y dirías que como que no hay nadie al volante. Es decir, es una persona con una mirada vacía, baturra, una persona muy, muy, muy simple, muy simple, que seguro es muy, muy amigo de sus amigos, muy compañero, siempre está dispuesto a ayudar, con muy buen corazón, pero no mide. No es capaz de medir y tiene también mucha corpulencia,
y si algo no le gusta, algo no le cuadra, primero suelta el sopapo y después pregunta. Por eso encajaba también en la Legión. De manera que él siempre intenta agradar, pero se le cruzan los cables muy rápido. Muy bien. Muy bien, Julián. Que si te ha gustado aquí. En realidad le da pena haber tenido que dejar su pueblo. Preferiría que esté en su pueblo. Pero bueno, como toca, pues él es un mandado. Claro. Pues hay una tercera persona ahí con vosotros, que es el personaje de Javier. Javier, cuéntanos si piensas como ellos o quién eres también. Yo soy Manuel Martínez y soy de Málaga y allí era jornalero en un pueblo de la parte interior. Y me alisté huyendo un poquito de la miseria, de harto de los señoritos y de pasar hambre. Y bueno, se le ve más menudo que sus compañeros, un talla más intermedia. Uh-huh. Y se le ve los ojillos despabilados, o sea, de uh-huh. ojillos inquietos, de una mirada inteligente, ¿vale? Aunque pues cazurro porque no tiene educación, pero se le ve espabilaete, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, es inquieto, se ha metido en algún fregadillo ya en el cuartel, trapichea con lo que puede y bueno, pues ahí va sobreviviendo, ¿vale? No, ¿cómo va a estar contento de estar aquí? Claro. Está hasta los cojones, pero claro. Pero bueno, por lo menos come caliente y aguantar. Muy bien, y en otro lugar, unos kilómetros más al norte, en la ciudad de Melilla, para ser exactos, quizá acercándose ya a la comandancia a primera hora de la mañana, la comandancia militar, está el personaje de Emilio. Cuéntanos, Emilio, ¿quién eres? ¿Qué piensas? ¿Por qué te habrán llamado y tal? ¿Habrás hecho algo mal? ¿Querrán hablar contigo? Pues, el alférez Antonio Morales es ya también un veterano del ejército, tiene prácticamente 40 años, toda su vida también la ha pasado sirviendo a su vida adulta, digamos, la ha pasado sirviendo a España, a su bandera, a su país, y lo que pasa es que, bueno, seguramente después del desastre acontecido, pues lo han mandado a ese destino para suplir bajas directamente, pero bueno, para él es una oportunidad de entrar en una contienda seria que hasta ahora pues no ha tenido la suerte o la gloria de poder vivir eso de cerca y está ahí a partir un piñón y lo que sea y orgulloso. Uh-huh. Pero es que bueno, también quizá ahora eso, como decías tú, pues nervioso si lo han llamado a la comandancia general. No piensa desde luego que haya hecho no, que no es él, sino que algo tiene que, no sé, qué es lo que sucede para que lo hayan llamado con esa urgencia. Pues nada, como decía y como tú bien has repetido también y has dicho, que es algo que ya sabíamos, pues has sido llamado para presentarte ante la comandancia militar aquí en Melilla. Y ahora te vemos, o te vemos todos en tercera persona y tú te ves en primera persona, en una sala de espera bastante fría, apenas hay decoración, esperando que te avisen para entrar ante los altos mandos. Las paredes son de color verde claro y el techo blanco. Se escucha por las habitaciones contiguas una especie de murmullos, máquinas de escribir, olor a café a lo mejor te llega, alguien hablando, unos que levantan la voz, otros que les hacen callar, una ligera radio donde un locutor comenta alguna noticia, especie de oficinas por lo que estamos viendo, y es donde nuestra historia va a empezar aquí. Ya llevas aquí 15 minutos,
Y cuando dan los 20 minutos de esperar, te avisan diciéndote que puedes entrar. Cuando por fin te avisan, entras a un despacho y allí de inmediato ves caras conocidas de sobra que te hacen tragar saliva de inmediato y te produce un nudo en el estómago. Se trata del comandante Castelo y los capitanes Serra y Córcoles. Son las máximas autoridades por aquí. Pero bueno, sí que es verdad que te tranquilizas al ver que hoy parecen estar un poco más campechanos. Incluso el capitán Córcoles señala una de las butacas y comenta: por favor, Morales, siéntese, acompáñenos. ¿Quiere un refresco, quizá? O mejor, un brandy. Estoy de servicio, mi capitán. Dígame qué se le... ¿Qué necesita? Bien dicho. A sus órdenes. Pero no se preocupe, estamos ahora de relax. Pero bien, como quiera. Los tres te miran con cara un poco así despreocupada durante unos instantes, mientras ellos sí que beben. Ellos tienen un vaso, una copa. Beben unos pequeños sorbos de sus copas. Y por fin empieza a hablar el comandante Castelo. Te sientas, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Bien, hijo. Como seguramente sabrá, en la derrota que sufrimos en la batalla de Anual el pasado mes de julio, tuvimos una cantidad de bajas a tener en cuenta. Recibimos fuego desde todas las direcciones. Se tardó mucho en evacuar a los pocos supervivientes de las zonas que resistieron. Y meses más tarde, como bien sabe, aún estamos recogiendo cadáveres. La cuestión es que han pasado varios meses, pero aún hay unidades de las que no se sabe nada. Tenemos entendido que deben haber grupos aislados que no sabemos si estarán en poder del enemigo, como prisioneros o, Dios no lo quiera, quizá exterminados, o sobreviviendo como pueden, que también puede ser. Haz una tirada de idea directamente desde esto que te ha dicho. Como es la presentación, de momento estoy con él, ¿vale? Chicos. Sí, lo paso. Vale, vale. No te atreves a contradecir a tu comandante, pero bueno, sabes que esto es poco probable. Que haya gente viva sobreviviendo. Porque, vamos, en territorio enemigo, por allí abajo, es difícil. Es más acertado pensar que si sobrevivieron, el calor y las fieras carroñeras les hayan matado y dejado a los cadáveres pues casi que irreconocibles. Pero bueno, en fin, como digo, no te atreves a contradecir al comandante. Bueno, pues una de las pérdidas más destacadas de la guarnición de Zeloán es la de nuestro comandante Cortina, gran hombre y mejor oficial. Como sabrá, el comandante Cortina es uno de los mandos con el historial más brillante del ejército español. Tú sabes que es veterano de la Guerra de Cuba. Y suena de algo, es reconocido. Sí, yo te digo las cositas que tengo aquí apuntadas por si quieres recordarlas. Veterano de la Guerra de Cuba, es un líder nato, ¿vale? Es una de las personas más cultas que has conocido, que te han hablado de esa persona, que todo el mundo habla, que es muy culta, muy instruida, muy, muy leída, ha leído mucho y ha vivido también mucho. Tiene una gran disciplina militar, muy arraigada a su espíritu. Él vive para ser militar, no podría ser otra cosa. El comandante Cortina. Y luego es conocido por su instinto de supervivencia. Ha salido de muchas cosas que cualquier otro hubiese muerto. Eso es lo que se dice, ¿no? Por el ámbito militar.
Y el comandante Castelo sigue hablando. El comandante se presentó voluntario para dirigir una compañía acantonada en una posición llamada Dar Uxda. También os la apunto. Dar Uxda. Sí, ahí lo tienes en el chat de Roll20. Es una posición estratégica que enlaza a Celuán. Celuán es donde vosotros estáis aposentados. Ahora mismo estarán tus chicos ahí trabajando. Es una posición estratégica que enlaza a Celuán y el monte Arruit con Dar Druis, un poco más al oeste, al otro lado del río Kert. Te voy a apuntar todo esto porque es un poco... Ahí está, ahí lo tienes. Le cuento que su mujer está gravemente enferma aquí en la ciudad de Melilla. Y él, bueno, pues hubiese podido solicitar licencia para venir. Pues nadie se lo hubiera reprochado. Pero no fue así. Y decidió ir a Dar Uxda. Ya sabe cómo es el comandante. Todo por su país. Gira un poco la cabeza. Mirando un poco hacia abajo, como reflexionando, y dice: aún así, cosa extraña, ¿no crees, chico? Y sin esperar a que respondas: el caso es que cuando partió junto a su compañía, los informes dicen que estaba irreconocible. Su carácter se había vuelto violento, huraño, y la compañía afirmaba que estaba bajo los efectos de algún tipo de suplicio. Un capitán que hay al lado, después de enciende un cigarrillo, dice: probablemente debido a la preocupación por la salud de su mujer. Y es cuando el comandante Castelo también le pide, haciéndole gestos, le pide un cigarro al capitán que tiene al lado y te alarga la mano. ¿Fumas, hijo? Bueno, tomaría uno. El caso es que no se le volvió a ver con vida. Al parecer a sus hombres y a él se los tragó el desierto. Pero bueno, recientemente, hace escasos días, una patrulla hizo una pequeña incursión en las ruinas de una cávila abandonada al oeste de Arruit. También os la apunto. En el centro del pueblo se encontró una pira a medio arder. Allí se encontraron numerosos objetos personales de europeos que fueron identificados como propiedad de Cortina y de sus hombres. Sin embargo, sus cadáveres no estaban en la pira. A pesar de ser objetos valiosos, como relojes, armas, medallas de oro, no habían sido saqueados por los moros. La cávila está tan solo 10 kilómetros al norte de Dar Uxda. Lo que hace pensar en dos suposiciones. O miembros de la cávila participaron en el ataque a la posición, o cosa más probable, que Cortina y sus hombres intentaran huir y fueran abatidos cerca de la cávila. No se descarta incluso que puedan existir supervivientes. Y en este punto de la historia es donde entra usted, Alférez Antonio Morales. Muy buen historial, hijo. Brillante, diría. Gracias. Por esa razón es por la que le hemos hecho venir hasta aquí, ante la comandancia. Usted está a cargo de un grupo de hombres, si no me equivoco, ¿correcto? Así es. Estamos en la... Con los trabajos que se mandaron hacer al sur de la ciudad. Recoger a nuestros compatriotas caídos y enterrarles, darles un justo entierro.
No sé qué menos podríamos hacer. Esos chicos no se merecen. No se merecen quedarse ahí. Por supuesto. Volverá inmediatamente a Zeluán. Tomará a sus hombres y partirán lo más pronto posible a investigar la zona. Tan pronto como tengan noticias, volverá a informarnos. La labor es la siguiente: saber si la compañía de Cortina murió realmente o sigue viva en algún lugar. O incluso conocer si han sido hechos prisioneros por el enemigo. Sería ya eso algo muy bueno conocerlo. En cuyo caso, deberían rescatarles. Deberán rescatarles. Si los capitanes aquí presentes quieren añadir algo más, ahora lo escuchará. Pero yo creo que las órdenes son claras. ¿Lo ha entendido bien, hijo? Perfectamente, señor. Encontrar... de entregarles información sobre el paradero de, y el destino del sargento Cortina. Y de sus hombres. Y si están hechos prisioneros, que los liberen. Maten a quien tenga que matar. El enemigo no merece nuestra compasión. Entiendo que esto, mi capitán, será una operación discreta. Y delicada, así es. Discreta y delicada. Pero ya digo, después de la, más allá de las fronteras, no hay delicadeza con el enemigo. Ya me entiende, Alférez. Yo estoy pensando en Manuel, en Euterio y en Julián. Tengo los tres hombres perfectos para esto. No dudaba que usted a los pocos segundos sabría cómo llevar el tema. Los capitanes que están a su lado hacen gestos como que están contentos con lo que acaban de oír de tu boca. Se puede retirar, Alférez. Una cosa. Vuelvan de una pieza, hijos. Se saludan, o sea, se ponen de pie, te saludan militarmente. Eso espero verles pronto con buenas noticias. ¡Arriba España! ¡Arriba España! El caso es que, bueno, tú sales de la comandancia, estás en Melilla. Antes de volver con los chicos, ¿quieres hacer algo aquí en Melilla? ¿Sabes que su mujer está enferma aquí? Sí, te iba a decir, es que antes... Claro, claro, eso es lo que te quería preguntar un poco. No he querido interrumpir como me encomendaban la misión, pero sí que quizá, un poco aparte, antes de salir, sí que me gustaría preguntarle a estos hombres de... que vieron algo extraño en ese cambio de actitud del comandante, ¿no? Cortina. Sí, el comandante Cortina, sí. Debido a la enfermedad de su mujer, ¿qué dolencia tiene? Ellos te dicen que no saben en verdad qué cambio sufrió. Su mujer estaba enferma de cáncer y no había nada que hacer. Te enteras que, bueno, murió a mediados de agosto, unas semanas después de enterarse de la desaparición de su marido. Parece que la mujer, pues bueno, entre que estaba enferma y el disgusto... Vale, pensaba que digo que no sé, le fue la olla porque se había muerto. No, ellos no te lo habían dicho, te enteras ahora que estamos en noviembre, pues en agosto murió. Vale. Y bueno, el que te lo dice, te dice que incluso que puedes obtener un permiso, si quisieras, para registrar su casa, la casa del comandante y su mujer, por si hiciese falta. Si ustedes piden información, cualquier facilidad que nos puedan dar será, por supuesto, bienvenida. Alférez, la casa del comandante está en la zona europea de la ciudad, en la colonia militar. Es una casa grande. El caso es que, bueno, no está muy lejos de aquí, porque es la colonia militar. Pues me dirigiría. Sí. La casa por fuera parece muy bien cuidada, es muy grande. Total, tienes permiso para entrar y tal. Entras, la sensación al entrar es similar
a la que se tiene desde fuera, una casa bien cuidada, muy muy bien decorada, con esmero, se nota el toque también femenino, y gente pudiente, gente de dinero. Se ven marcos con fotos, con fotografías de gente sonriente, cortinas puestas con mucho gusto, los armarios están bien ordenados y limpios, la ropa, si ves algo de ropa o abres algún cajón, huele a limpia, huele pues al aroma del jabón, la cocina muy aseada, muy ordenada, y el baño muy limpio y muy ordenado. Haz una tirada de descubrir más 20, más 50. Es bastante, es muy fácil. Hasta en esta partida, claro, esta partida quizá hasta que no vuelve al Férez con vosotros, es que no tengo nada preparado para vosotros. Bueno, solamente retirar los cadáveres. Bueno, con eso ya hay bastante ya. Quizá podría ir también a avisar. Podría. Claro, no sé si podrían venir o sería una pérdida de tiempo. No sé. En teoría podrían venir, pero en verdad el que tienes que ir eres tú, porque la misión es allí. ¿Has sacado la tirada? Sí, sí. Ah, vale. Pues encuentras una habitación que es una especie de despacho, que ha sido habilitada como despacho. Encima del escritorio hay papeles y además hay cajones abiertos, como si, bueno, o alguien ha estado mirando y se los ha dejado abiertos, o están abiertos siempre, vamos. Entre los papeles, no te voy a hacer tirar, entre los papeles se encuentra un diario. Parece el diario del comandante. Y se puede sacar la conclusión al leer varias anotaciones que el comandante estaba buscando una cura para la enfermedad de su mujer. Y hace referencia a un lugar que anda buscando. Y dice que piensa partir a buscar la salvación de su mujer, aunque para ello tenga que condenarse o desertar incluso. Yo, si leo eso de desertar, condenarse o desertar, digo, uff. Claro, a mí ya me chirría. ¿Qué puede llevar un hombre a. Un hombre como Cortina, de su fama y de su devoción por su país, a muerte de su mujer, sí, pero. No sé, no me cuadra. De momento a mí no me cuadra. Morales no le cuadra. Haz una tirada de descubrir más 25. Sí. No, menos 25. No, más 25 no. Vale. Pues por allí en medio, por allí en los cajones abiertos, lo que también se ve es un libro. Un libro que está escrito en árabe. Si supieses árabe, podría decirte algo. Sí, algo tengo, sí. ¿Cuánto tienes? 45. No hace falta que tires entonces. Es suficiente para lo que te voy a decir. El título del libro es Supersticiones de los rifeños. Y habla en un tono muy despectivo, así ojeas un poco y tal, de las falsas creencias que son contrarias a lo que dicta Alá, de unas tierras que aquí llama sin Dios. ¿Vale? Y uno de los lugares que se nombra en este libro es la zona de Dar Uxda, a donde partió el comandante. Pues yo cogería esa información, la guardaría. Eso es de ese diario, ese libro. No sé, sí. Tampoco. Pero bueno, dime si hay algo más, pero. Claro, yo relaciono ya donde nos.
Sí, el resto, espera, yo te digo ya, el resto de la casa es una casa normal, como he dicho, todo ordenadito y tal. Lo que tenía yo apuntado aquí revelador realmente es estas cosas. A no ser que quieras hacer tú algo personal, pero lo que hay aquí en la casa es esto, no hay nada más. Este despachito y tal, con sus cositas y tal, los papeles, que son facturas y tal, una máquina de escribir vieja y tal, y entre esas cosas lo que hemos dicho. Entre lo que me han dicho los capitanes de que se le fue, bueno, que se le fue la olla, que estaba muy extraño y muy agresivo y muy que no parecía él. Y esto de que quería buscar una cura para su mujer y unos textos árabes. No, ya no, ya ha dicho que era como la tierra sin Dios, ¿o? Sí, el título se llama. Vale, te lo pongo, mira, os pongo esto por si queréis copiar, pegar y tal en vuestros apuntes. Lo pongo aquí. Eso es todo, mira, lo que hay ahí, por si queréis copiar y pegar. Mira, esas tierras sin Dios es donde se ubica Dar Ustar. Correcto, sí, también te lo pongo. Claro, es que a Morales, a mí me extraña un montón esta actitud de Cortina. No, no es propio de un hombre como él, y menos de un militar de su prestigio. Claro. Su historial, ¿no? Sí. Ahí está el tema, saber por qué puso eso en su diario, claro. Vale. Pero... El tema es ese. En esta mañana, a lo mejor a la hora de comer, ya te ha dado tiempo a hacer todo esto. La reunión con los comandantes y los capitanes, que era a primera hora de la mañana, y luego acudir a casa del comandante Cortina. Te das una vuelta más, te das cuenta que, bueno, aquí en la casa no hay mucho más que rascar. Yo volvería a informar a mis compañeros de que hay que partir. Muy bien. Quizá, bueno, quizá el mismo día no dé tiempo, pero a lo mejor, sí, bueno, al día siguiente, después de haber partido vuestro alférez, se os avisa a Manuel, a Julián y a Eleuterio que os preparéis, que preparéis vuestras cosas, ya que mañana vais a partir. Esa misma tarde corre por el puesto donde estáis, del campamento, la noticia de que ha llegado un joven oficial y que trae noticias frescas de la comandancia de Melilla. Y enseguida, claro, enseguida sabéis de quién se trata, de vuestro alférez, Antonio Morales. Se dice que se le ha asignado una misión y que, bueno, que vais a ser los que le acompañéis en esa misión. ¿Alguien? ¿Quién le informa de todo hecho? ¿Quién viene a decírnoslo? Compañeros, eso se ha filtrado por ahí y se comenta, ¿vale? Vale, va. Y a esa hora de enterarse de la noticia, y justo cuando tenéis un rato ajetreado, un rato menos ajetreado en el campamento, es cuando veis llegar a Antonio Morales, a vuestro alférez, en el barracón donde estáis, de alguna manera, descansando. Y ahora sí que podéis hacer una escena de donde Antonio se presenta con vosotros y tal, no sé el trato, si es un trato más severo, si es más amigable entre los cuatro, si os lleváis bien o... Yo sabría la función que han estado haciendo y que menos que descansen un poco, si tienen que descansar. O sea, yo de hecho quizás estaría en medio de una fosa con mis compañeros cuando fuera llega Antonio, y como Julián, eso, como la cabeza la tiene perdida, a lo mejor ha echado las manos a un cuerpo que tenía el vientre abierto y ya se había tirado de él con las tripas, y dije, mira como mi pueblo lo chorizo, diciéndoselo a Eleuterio. Yo por un lado, se me ilumina la cara al ver llegar a Antonio, porque puede haber aventuras y está mucho mejor que cavar. Pero por otro lado veo a Julián
haciendo eso y como que me corta el rollo y me aparto un poco. Madre mía, este. Está acostumbrado ya porque lo conozco, pero aún así sigue haciendo cosas. Es capaz de sorprenderme aún. Y lo acaba de hacer con el intestino. Diciendo que no sabes tú lo que he hecho yo de menos yo a los morcones de mi pueblo. Julián, vuelve a meter eso dentro, anda. Bueno, ya está, no te preocupes. Y cojo y empujo el cuerpo y luego tiro la tripa detrás del cuerpo al hoyo. Yo bueno, yo me apresuraría a salir del hoyo. Yo estaba escaqueado un poquillo arriba, había ido a beber un poquillo del botijo. Y cuando veo a García que hace eso, digo, la madre que le parió a García. Y cuando veo a Lute que sube para arriba, pues le digo, anda, anda, sal de ahí, y le paso el botijo. Y digo, García, déjalo muerto, coño. Si ya están muertos. Por eso, coño, un poco de respeto. Y hombre, que yo lo respeto. Precisamente por eso yo he visto eso y digo, pues, igual que respeto a los morcones de mi pueblo. Quizá cuando veáis al alférez llegar, cambie vuestra actitud. yo llegaría, los vería, digamos, vería a Julián haciendo así con. Y no le daría ya. Bueno, lo conozco. Y le he oído a lo mejor decir eso de los muertos, muertos están. Y obviamente es verdad. Pero vamos, ya directamente me veis llegar serio y. Señores, dejar eso. Tenemos otro trabajo. Acompañadme. Yo me cuadro. Sí, claro, me refere. Sí, refere. Y ya pues entramos quizá en una barracón, en la tienda. Sí, los barracones, sí. Y os pongo ya en antecedentes de todo lo que nos han contado. Sí, y os pido, sí, exacto, perdona. Y os pido opinión, también, porque nos. Y claro, a mí me veis como. Esto nos parece. Vosotros conocéis también a Cortina, habíais oído de su fama, ¿no os parece esto? Se la habrá ido. Porque me ha llamado usted a mí y. Alfere. A ver, porque cuando. Mientras estabas contando todo, a lo mejor estaba Julián allí sacándose un. Sacándose un moco. Sí. Pero a mí, ¿por qué? Yo no conozco nada de esto. Bueno, ¿por qué a mí? Pero te he visto levantar esos cuerpos y ese pedazo de físico que tiene Julián nos usted loco. Sabe que yo no le voy a fallar, pero ya me entiende que yo soy de pueblo. Pues no, pues van a ser órdenes sencillas, Julián, de cumplir. Nos vamos a buscar a la compañía, a Cortina y a su compañía. Yo no te digo que voy. Al parecer unos vigías anteriores han encontrado algún vestigio de esa compañía y podría ser que estuviesen aún vivos, quién sabe. Si fuese así, nuestro deber con España y con ellos es ayudarlos y sacarlos de la zona enemiga donde se han metido. Por eso les pido discreción y buen tino. Julián, confío en usted, porque lo veo también como a lo mejor que. ¿Pero por qué me mira a mí? Me tiene manía. Martínez, Adu. Cuento también con ustedes, Yo sí. Jadu, Lute, ¿tú sabes por dónde dice el alférez? ¿Por dónde está lo que dice el alférez? Sí, bueno, Celuán, ¿no? Esa cávila donde se supone que quemaron. Sí, ese tal pues, una zona de Dar Usda, ¿no? Sí, exacto. Pues hombre, supongo que tendríamos manera de orientarnos. Digo, sí, yo, claro que sí. He estado yo allí. Habéis estado cerca, no habéis estado. En verdad, en el sitio exacto no habéis estado. El caso es que. Bueno, el armamento reglamentario es el fusil Mauser. Tiene 5 tiros y cada 5 tiros hay que recargar con el cerrojo. Es un arma de cerrojo.
se os asigna 3 mulas cargadas de provisiones, donde hay munición, agua y comida. Y bueno, ¿sabemos a qué distancia estaría, más o menos? Se tarda de 5 a 6 días en llegar a de Celuán, donde estáis, hasta la Cávila. Hasta el Daruxa este, ¿no? Y estaríamos en zona no española, ¿no? No, claro. Una vez que estás fuera de Melilla, ya no estáis en España. Pues, señores, eso significa que... Va por en medio del desierto, ¿eh? Nos vamos a encontrar un desierto, básicamente. Dunas y pequeñas zonas con palmeras aisladas. Y no hay nada montañoso, ni barrancos, ni nada. No, que va. Todo arena. ¿Y a cuánto está del mar? Pues imagínate, 5 días andando hacia el sur. Pero nos estamos alejando, ¿no? Nos alejamos. Os alejáis hacia el sur del continente africano. Sí. Claro. Yo, Jason, si me lo permite, yo, aunque sea antirreglamentario, yo desde Cáceres, mi padre me dio una porra de madera. Si la puedo llevar, la llevo, ¿eh? Lleven todo. Claro que llevas. Sí, eso lo puedes llevar, claro que sí. Os he puesto el mapa de la zona, que bueno, es una captura de Google, porque las ciudades, todo lo que estamos diciendo, existen de verdad, por si queréis echar un vistazo en el diario. Es pequeñito, pero a lo mejor se ve. Sí, veo Celuán. Con la lupa lo podéis ver. ¿Vale? Una cosa, para guiarnos un poco, más que nada. A lo mejor no se adecúa lo que estamos narrando, a lo mejor a 100%, pero para guiarnos. Vale. Dime, Kiko, perdón. A nivel de fauna, ¿qué nos podemos encontrar? Es decir, ¿alguna serpiente venenosa? Serpientes, y en el desierto, como mucho, alguna hiena, pero date cuenta que aquí los leones y tigres no están aquí, están más al sur. Ya no. Leones y tigres. No hay aquí. Están más, vale, a la zona tropical, no tan al norte. Vale. Pero alguna hiena sí que a lo mejor. Las hienas, en un principio, no son peligrosas. Hay indicios que han atacado a los humanos, pero tienen que estar muy desesperadas de hambre para que ataquen a los humanos. Vale, ¿y habría la posibilidad de conseguir algún antídoto para el veneno de las serpientes autóctonas del lugar? Pues sí, claro que sí. Aquí en el campamento militar donde estáis, en Celuán, sí que es verdad que podéis hacer una tirada de suerte. Sí, con que lo saque uno, a lo mejor podéis encontrar alguna antiveneno, alguna dosis antiveneno. Yo he fallado, Yo también. Venga. Yo también. Madre mía. Fallado, sí, una tirada de suerte. ¿Cuánta suerte tienes? Pues yo también he fallado. Pues chicos, no hay. ¿Pero cuánta suerte tienes que has fallado con 35? Pues tengo 30. ¿30 solo? Joder, macho. Qué poca suerte en la vida. Aquí has acabado. Bueno, pues eso. Como digo, salís, ¿no? Os equipáis y salís, entiendo. ¿Queréis hablar alguna estrategia? De momento es llegar al sitio donde, claro, donde los han visto, ¿no? Y buscar, sí, ¿no? Supongo, indicios. Y yo sí que os diría, los ojos bien abiertos, muchachos. Entramos en zona hostil y no sabemos lo que... Pero yo pienso en los árabes. Los moros están locos. Claro. Y además son moros del Rif. Tienen fama de muy agresivos los rifeños. ¿Cómo vamos vestidos? Sí, vais vestidos de militares. Es que estáis obligados a ir vestidos así. No podéis ir de civiles. Bueno,
Pero podríamos llevar, quizá podríamos ponernos como una especie de túnicas encima, no digo yo que no vayamos de militar debajo, pero lo digo por no llamarla. Hostia, es que salir del campamento con la túnica esa, no. Si luego la conseguís por ahí, matáis a algún moro y os la ponéis. ¿Y no podríamos conseguir una de la ciudad llevarla en las alforjas de las mulas? La chilaba esa, dices. Sí. Claro. Venga, hostia, va. Hostia, es que vamos a cantar con la pena, si no. Vale. Pues yo me pillaría, pues eso, un palestino y... No tenéis aspecto de moros, o sea, la chilaba sí, bueno, pero ya, la pero cara no. Ni que sea el palestino, si te lo envuelves y claro, te claro. Activen los ojos. Vale, ni, vale. Que, soy medio moro. Ni que sea en la distancia, que no vean un uniforme militar español, ¿sabes? Es por si... que digas, bueno, es un, no sé, unos comerciantes que van con los burros. Venga, vale. Pues lleváis una especie de chilaba y tal. No sabéis. Sí, una chilaba cualquiera. Un color aleatorio. Y bueno, como digo, empezáis a andar con las mulas. Tres mulas con munición, agua y comida. Por el medio del desierto. Aquí lo único que hay son dunas, arena. Y como digo, algunas pequeñas partes aisladas con unas palmeras bajitas, vegetación seca, pero bueno, la gran mayoría es arena y poco más. Así que ahora voy a hacer una tirada. Bueno, yo cuando nos hubiéramos alejado ya una distancia prudencial, me cambiaría de ropa y me pondría la chilaba y bueno. Y el turbante también para que no me den la cabeza el sol, que es otra. Claro. Yo miraría al alférez y le diría: alférez, esto está permitido, no tendremos problemas. No, sabes que eso no está del todo permitido, pero como no nadie os ve, pues estamos muteado, Emilio. Perdón. Estamos solos en esto, señores. Ahora mismo dependemos de nosotros y solo de nosotros. Nadie va a cuestionar nuestras acciones ahora mismo. Vale. Pues... Y además, y también aprovecho para comunicaros que aquí somos cuatro hombres. Es verdad que soy el alférez, pero... os diría que considero que ahora mismo somos todos iguales. Estamos en esto los cuatro y es lo que nos han pedido, así que a darlo todo. Mientras está hablando Antonio, me quedaría mirando a Eleuterio y digo, qué cara de moraco tiene ahora mismo, te cogía del pescuezo y te lo retorcía. ¿Pero lo dices o lo piensas? No, te lo digo, pero luego me doy cuenta, sí, me quedo pensando y digo, si preguntan que hablé, que es medio moro, y mira la cara que tiene de moro. Pues no es mala idea lo que dice García. Por una vez no ha tenido una mala idea. Yo digo... Espero no tener que hablar con nadie y si hay que hacer algo, volar de la cabeza en la distancia. Cuando ya lleváis unas 3 horas, pasáis por una especie de, como he dicho, zona con palmeras, unas rocas... donde quizá poder poneros a la poca sombra que hay aquí. Unas palmeras no mucho más altas que un hombre, ¿eh? Unas rocas también, pues como un hombre más o menos de grande, de altura. Pero lo que veis alrededor, o sea, es todo arena. O se descansa aquí o a la vista no llega a la vista a ver otra especie de sombra aquí, ¿vale? Quizás sea buena idea. Vais a tener que hacer todos una tirada de poder, de constitución para ver la condición de salud vuestra. Constitución por algo, ¿no? Constitución sí. Por 4. La paso. Sí, sí.
Vale. Sí, el que la pase llegará allí más o menos bien. El calor afecta, claro que sí, pero de momento el cuerpo aguanta el calor. ¿Vale? Si nadie me ha dicho nada, porque yo creo que es, la pasáis todos. Vale. ¿Paráis aquí a descansar? ¿No paráis aquí a descansar? ¿O no os fiáis de que aparezca alguien? ¿Seguís? ¿Cuánto tiempo llevaríamos de...? Lleváis la mitad de camino, un poquito más incluso de la mitad. Faltarán unas 2 horitas. Habéis llevado 3 horas. Digo, tres días. Sí. Faltarán 2 días. Habéis hecho noche en algunos sitios y tal. Llevamos 3 días aquí y yo agradezco esa sombra de las palmeras, o de la roca. Sí, que sea... Y además un lugar donde atar las mulas también es importante. Quiero quedarme sin agua. Y le hacen una tirada por cada mula. Vale. Una de ellas sí que es verdad que la notáis un poquito más débil que las otras. Pero bueno, el animal no parece que se niegue a seguir caminando. Quizá haya que darle agua o dar un poco de alguna manzana o alguna pera, algo. Yo el agua la guardaría para nosotros. Maíz, si maíz seco que lleváis también para ellas, para las mulas. Si tiene que reventarse una mula, yo optaría que se reviente. Pero el agua no se la daría a la mula. O lo mínimo, no sé, claro, no sé. Sí, como veáis, sí, es... Si te veo reticente, te digo, hombre, alférez, por esa cinta que nos va a morir. Julián, yo te prefiero que se muela ese animal, que no nos quedemos aquí sin agua. Si hay que cargarla nosotros mismos, la cargaremos. Yo agarro así a la mula de la cara y se la enseño. Digo, no te da pena, mira qué cara. Dar un poquito de agua al animal. Pues veo a Julián ahí obcecado. Que lo dejo, porque digo, no me va a dejar en paz hasta que no le dé de beber. Yo le digo al Lute, no te da pena el animal, pero el que está agarrando. Yo digo, no me da pena, no. Y al decir, tampoco. A lo mejor yo soy el que le está dando ahí el pienso este que dice que llevamos y un poco de agua, por lo menos para que se sienta mejor allí el animal. Sí, quizás le dais un poquito de agua, ¿no? Yo le digo, no le des más, porque lo veo ya que está ahí echando demasiado. Vosotros estáis cansados también, el viaje está siendo duro, estos 3 días primeros y todavía quedan 2. Bueno, ha pasado de todo, tormenta de arena, arena en los ojos, lo típico del desierto, De momento las hienas nos han dejado ver, algún pequeño escorpión por ahí que corre y tal, pero poco más. La verdad que estos 3 días han sido bastante tranquilos. No se han visto moros, no se ha visto nadie, desierto con todas sus letras, desierto. Y bueno, ¿cuánto tiempo queréis estar aquí descansando? ¿Vais a descansar o solamente ha sido esta anécdota de las mulas y luego continuáis? Yo no sé, los demás, lo que opinaréis, pero no perdería el tiempo y acabemos esto cuanto antes podamos llegar ahí, antes sabremos y antes podremos informar. ¿A qué hora estamos? Pues ahora mismo serán las 12 del mediodía. Es que igual son las peores horas ahora para caminar. Claro, pues no será mejor que vayamos por la noche. Que estamos ya medio quemados. Me parece. Quedamos bien. Aquí al fresco, miramos a ver si hay algún dati ahí en lo alto de la palmera, que yo me subo en un momento y ya está. Que nos va a dar una pájara. No, si las palmeras no son mucho más altas que tú. Sí. Bueno. Tiene usted razón, García, Martínez, Hadwi. A mí me parece. Este sol es de justicia. Yo, en cuanto el alférez ha dicho que eso, ya estoy ahí buscando mi huequecillo en la sombra, ahí acurrucado, y voy a descansar. Me duelen los pies.
¿Y los demás? Pues yo eso, miraría la palmera esa que hay por allí al lado, a ver si tiene algún dátil o no. Y si no, me dedicaría a hacer un hoyo en la arena, sí, buscando tierra fresquita. Sí que hay dátiles, sí, Julián. Sí que tiene dátiles. Pues, cogería un... No tiene muchos, no tiene muchos, pero sí que tiene un... una rama con un montón de dátiles. Sí, unos... una veintena de dátiles sí que hay. Pues yo lo arranco allí y reparto a mis compañeros con una sonrisa en la cara. Diciendo, mira lo que he encontrado. Empiezo a repartir. Y luego haría un hoyo buscando eso, la arena fresquita. Y tumbar el cuerpo en esa arena fría. Muy bien, sí. Sí, la arena que está a la sombra, quieres decir, ¿no? Bajo, o sea, hacer... Sí, bajo de la que está caliente, vale, sí. Eso, sí. Es, vale, eso, vale, eso. Vale. Vale, vale. ¿Y Eleuterio y Antonio? También, supongo que relajarse o... Sí, yo descansar. Yo buscaría la poca sombra que pueda dar la palmera o la piedra, me pondría contra ella y estaría revisando el fusil, limpiándolo de arena, no vaya a ser que... que todo funcione, todos los mecanismos. Me dedico, sí, a eso. Vale, voy a hacer una tirada. Vale. Bien, pues estáis ahí descansando y tal. Y sí que es verdad que, Manuel, tienes que hacer una tirada de descubrir. Pues a pelo no la paso. Vale. Bien. Los demás sí que podéis hacer una tirada de descubrir. Pero vosotros quizá con un más 25, venga. Vosotros tres con más 25. Yo sí la paso. Yo también. Vale. Yo también. Vale. Pues casi cada vez, por detrás de la espalda de Manuel, sigilosamente, detrás de una de las rocas, aparece un rifeño con su turbante y con una gumia en la mano, acercándose a él. Y parece que no ha detectado que le habéis visto. Salió detrás de las rocas que hay a 10 metros donde estáis sentados. Yo grito, ¡Manuel! ¡Preséntase aquí ahora mismo! ¿Y el tipo enseguida? Pego un respingo y digo, ¿qué he hecho? Voy pensando, ¿qué he hecho? Yo a la vez... ¿Y alférez? A la... Sí, perdón, sí. Termina. ¿Ya terminado, Manuel? Sí, yo voy pensando, joder, ha durado poco lo de somos cuatro iguales, me cago en la leche. Y digo, sí, mi alférez. Yo echaría rápidamente un puñado de... O sea, la mano a un puñado de tierra y se la estaría lanzando a los ojos al tipo este y con la otra sacando la porra y tirándome para él, ¿no? El tipo, al ver que... Cuando ha gritado, cuando el alférez ha gritado a Manuel, ha levantado un poco la vista, ha detectado ya que le han detectado, ha visto que le han detectado y ha avanzado un poco más rápido a tirarse con la gumia hacia Manuel. Yo he levantado entonces ya el fusil, o sea, porque sí, de sí, verdad sí. Quizá Manuel me vea como apuntándolo a él. Claro, correcto. A la vez que te grita, te está apuntando Manuel. ¡Manuel! Y un puñado de tierra que va hacia... en esa dirección, vamos, de Julián. Haz una tirada de... Tenéis la ficha, entiendo que tenéis la de séptima edición, ¿no? La que estáis usando. Sí. Vale. No, es de sexta. Sí. ¿Es de la primigenia? No sé. Es de sexta, ¿eh? Es... Vale, luego si quieres, Emilio, luego te paso la de séptima. Y así también la tienes. Bueno, pues sí. De sexta creo que correr sí está, ¿no? No, correr creo que no estaba. Sí. Es fuerza por tres, correr, el básico. Vale. Pues haced una tirada de entonces de correr fuerza por tres.
No, joder, correr soy yo el que tiene que tirar. Perdona, perdona, soy yo. Yo estoy paralizado, Vale. congelado. Me ha Sí. llamado, me he levantado de golpe y ahora me apunta y estoy así que no sé Sí. si No, agacharme. yo al revés, exacto. Yo diría, Manuel, al suelo, ya. Y Bueno, ya, claro, cuando me quita el suelo me tiro de cabeza, claro. lo que sí que Julián, que vas a tirar la arena hacia ellos, porque lo vas a tirar a la vez a Manuel y al moro y al rifeño que está detrás de él. Haz una tirada de destreza por 5, venga. Sí, porque la arena se maneja bien. Enseguida coges un puñado y Claro, la además tiras. estamos cerca, claro, Sí, está sí te la relativamente paso. cerca. Vamos apuntando los ojos y Sí. poniendo. Manuel, tú para evitar que también la arena te afecte a ti, igual tú y yo por el moro y tú por ti mismo, sí que es verdad que tienes que hacer una tirada de destreza también. Lo mismo, por 5. Yo también. Uf, el moro se traga el moro se traga la arena, vamos. Yo también. Tú también te lo tragas, ¿no? Pues te quedas ciego, la arena te entra en los ojos, pero veis, a lo mejor el alférez no te hace falta disparar porque te das cuenta que el moro para de repente y con la mano que no Bueno, ha tiene. pifiado, creo. Uf, agarrarlo. Sí, No saltaría y con sobre la él. mano que tiene libre se empieza a restregar los ojos. Y con la gumia en la otra mano. Así como dándose prisa para poder ver de nuevo. Yo con ese agarrarlo, antes de agarrarlo, ya con la otra mano llevo el garrote y le voy a pegar la cabeza con el garrote. A ver si no lo matas. Venga, dale, dale, haz la tirada de cuerpo a cuerpo. Tengo porra, tengo Ah, aquí porra. tienes la habilidad de porra, vale. Sí. Uy. Vale. Pues Le doy, le doy. haz la tirada de daño. BD era muy mal, pero Bonificación al daño. entonces a la izquierda de la foto lo tienes. Hostia, le había pegado un viaje. 10 de daño. El tipo cae al suelo con una brecha en la cabeza y empieza a tintar la arena de rojo a los pies de Manuel. Pero claro, a Manuel veis que también. Manuel, tú también te estarás fregando los Claro, ojos, yo me estoy restregando restregando. los ojos y digo, pero qué coño García, pero qué está pasando, pero Claro, qué primero coño te llama el alférez, luego te tiran es. arena a la cara. Claro, yo estoy que no sé ni dónde estoy, vamos. La imagen ha sido esa, de con una mano tirando un tierra y con la otra, ¡bim! El porrazo. Te digo, a tomar por culo el interrogatorio. Sí, Digo, digo, así dejamos tontos los gorrinos antes de cortarle el pescuezo. Hostia puta, García. Y el tipo, o sea, no es nada raro, no es nada que no sepáis. Le quedan dos respiros porque la sangre que brota de la cabeza se mueve, pero es que es cuestión de minutos a que el tipo pierda las, o sea, se dé sangre, porque es que ha sido brutal el golpetazo que le ha metido Julián. ¿Vale? Y de hecho, cuando pasa un minuto o dos, el tipo deja de moverse. Y toda la arena al lado de las palmeras y la sombra y tal, donde, bueno, pues sí, la inercia que llevaba, bueno, entre la inercia y que había avanzado un poco ya, pues se queda el cuerpo a vuestros pies, del moro. Yo veo al moro ya muerto. Martínez, Martínez, ya atiendo a Martínez. Sí, estoy bien, Alférez, estoy bien. Yo estoy llamando a Lauterio, digo, mira, mira cómo lo he dejado, mira cómo lo he dejado. Yo estoy así Ya lo veo, inmediatamente. ya. Yo me arriesgaría y daría un pequeño volteo a ver si para asegurar la zona, por si no hubiera alguien más por ahí Sí, yo escondido. también. Eso En te iba a cuanto decir. me recupere, habrá que Sí. mirar a ver si viene más. Vale, pues haced una tirada vosotros dos entonces de descubrir más 25. Pues no. Joder, Manuel. Vaya Yo tirada. sí. Vale, pues Eleuterio, justo cuando das la vuelta a las rocas, te ves dos moros que salen corriendo
también con dos gumias, en uno en cada mano, o sea, una gumia cada uno, y salen corriendo cuando han visto que les habéis detectado, ¿vale? Pero corriendo hacia dónde. Pero corriendo hacia dónde. No, que huyen. Que huyen. Yo voy a dispararle, ¿eh? ¿Ah, tú también has ido con ellos? Claro, yo lo había dicho, mira, cuando él se ha ido, yo me he ido detrás de... Cuando yo le estaba diciendo, mire cómo lo he dejado a Eleuterio, y yo me he ido con Eleuterio para que viniera a ver muerto. No, pero estos claro, moros estaban detrás de las rocas de donde ha salido el otro. Que Eleuterio y Manuel me han dicho que iban a echar un vistazo por alrededor, ¿no? Pero sí, vamos, que claro. Si queréis ir con ellos, a mí me da igual. Bueno, yo no iría con ellos, pero si veo salir a un moro corriendo... Claro, una vez que ya salen, ya los veis, exacto, sí. Una vez que... Eso es. Disparad. Claro, venga, pues... Disparad, yo también. Disparad. Sí, claro. Sí, bueno, disparad. Disparad con una ventaja de más 25, porque... Wow. Bueno. Yo doy. Sí, yo también. Yo también. Vale. Haced el daño, tirad el daño si queréis. ¿Cuánto daño hace el fusil? 2 de 6. 2 de 6. Joder. Yo le hago 10 al mío. Yo no. Julián, ¿tú has fallado la tirada o es que no has tirado? Yo he fallado. Vale. Sí, 10, he tirado, pero he fallado. 10, 9, 2. El caso es que caen los dos al suelo y empieza a sangrar lo mismo. Uno parece que se mueve un poco, pero claro, veis que el tiro le ha entrado por el centro de la espalda y que va a ser cuestión de minutos a que también muera. Bueno, pero si lo puede, yo intentaría trincarlo y intentar sacarle, o sea, los pocos minutos que le queden de vida, intentar que hable, más dolor. A ver, se le puede hacer primeros auxilios para estabilizar a uno. Vale. Vale, pues yo lo haría, si hace falta. Uno está muerto. Al otro sí, me sí, bien. Si pues querés. Vale. Venga. Para que no se desangre. Venga, pues tira, va. Yo tengo algo de primer auxilio. Ah, pues yo he fallado. Aquí no podemos gastar suerte, claro que es sexta. No es sexta, sí. Sí. Por poquito no la paso. Oye, voy a probar. Pues sí, tío. Con la base, sí. Vale, creo que era un dado de 4 el que se recupera. No. Uno de tres o... De tres. En sexta, bueno, sí. Es que en séptima lo quitaron. Solo en los primeros auxilios sí. Solo se estabiliza y ya no se da puntos. Pero sí, en sexta sí. Exesta, si se estabiliza ya me vale. Uno de tres. ¿Uno de tres? Sí, uno de tres. Pues dos, tres, ¿no? Tres. Eso vale, tres puntos. Bien, el tipo sigue quejándose, sigue sangrando, la herida es sangrante y sigue sangrando. Vale. Y ahí está. Yo mientras les curan al este, yo voy a registrar a los dos muertos. Vale, a ver si les encuentro algo. Yo me voy con Manuel también. Y además le diría a Manuel, vamos a repartirnos los cuchillos que trae. Vale. Los moros lo que llevan es... aparte del cuchillo... una especie de bolsos con monedas, con dinero. Se ve que son unos simples bandidos o, bueno, saqueadores, lo que sea. Y hasta ahí la ropa que llevan. No llevan armas de fuego. Y no llevan nada, no llevan ninguna marca, ni tienen ningún... No. Marca una cosa así, o... militar, dices, tipo... Sí, tatuaje, un colgante, algo... No llevan nada. Vale, estén bandidos, muertos de hambre. No llevan nada. El tipo que está ahí semi muerto no habla ni nada, ¿eh? Está quejando simplemente, la veis, está, bueno, los primeros auxilios le estabilizas y tal,
pero ahí está, quejándose y chillando. Yo le preguntaría en árabe si que por qué nos ha atacado. Venga, haz la tirada de persuasión. A mí, si él es el polimalo, me gustaría ser el bueno. Sí que la paso, ¿eh? Vale. Creo, espérate. Coño, ha sacado un 7, claro. Pero si fuera 5 el básico, espero, no me acuerdo cuál es. No, tampoco, no tengo la tirada, pero voy a sacar... Paso, el básico. Sí, sí. Voy a sacar la edición primigenia, la ficha. ¿Cuál tienes, la vertical o la que es horizontal? La que es horizontal, te diría, la cuadrada. ¿La que usamos para máscaras? No, la otra. No, sí. Vale. Cuadrada años 20, tenés. Vale, sí, vale. Vale, perfecto. Eso sí es la mínima, 15, o sea, la base, sí, sí. 15. Sí, tengo 20 yo. He pasado. Vale. Pues el tipo, con malas formas, te dice: ¿qué quieres? Me dedico a ello. Soy bandido. Y moriré así. Tío, ¿sabes qué pasó con los soldados que vinieron aquí? Haz una tirada. El tipo niega con la cabeza, no dice nada, quejándose. ¿Puedo tirar por psicología para ver si? Sí, si claro que sí. Sabe algo. Hombre, claro, tío. Nunca preguntéis directamente. Voy a tirar por psicología. Vale. O sea, aquí no mando yo. No. Tú me dices, voy a tirar por psicología y tiras y punto. Ya, pero siempre puede ser una avatar de Near la Dote que no te. Entonces no puedes tirar. He fallado. Vale, vale. Es difícil. Bueno, es difícil. Bueno. El yo tipo niega, como diciendo que no sabe de qué habláis, mientras se queja. Yo te digo, no. Bueno, tú tienes árabe también. Sí, no, yo simplemente agarraría la gumia que la ha dejado caer por ahí y lo descalzaría y le diría: si no sabes, ¿habéis visto algún soldado español por aquí? ¿Y cuántos? ¿Y sois, eréis vosotros tres o sois más? Y mientras lo descalzo y meneo la gumia. Claro, a ti te lo voy a decir, maldito español. Intenta escupir. Acabo de descalzarlo y ya le estoy rajando una planta del pie. Me va chillando en el silencio tan abierto del desierto. Mira, chillar ahí y escucháis cómo las mulas se asustan y empiezan a hacer ruido y tal. Menos mal que las habéis atado, porque si no, saldrían de todos esos chillidos de este tipo. Tápale la boca, Javi. Que chilla, vamos. Chilla más que un perro. Buah, como un cochino el día de la matanza. Pero no suelta prenda, no dice nada. Ni que lo raje. No dice nada. Voy a hacer una tirada yo. Que va, no dice nada. Yo me acercaría por allí y le escucharía el grito con la porra en la mano, a lo mejor con la sangre del otro, y mirando a Antonio, digo, ¿puedo? Todo tuyo, García. Yo ya me retiro. Le reviento la cabeza, pero empieza a pegarle mal la cabeza. Pero sin ton ni son. Te lo cargas, ¿no? Sí. Vamos, sí. Le dejo el cráneo machacado. Pues igual estáis escuchando los quejidos de él. Y en un momento dado se escucha ¡clac! Y se dejan de escuchar los quejidos. En ese momento digo: jódete, puto moro. Y ahí tenéis tres cadáveres: uno donde están las mulas y otros dos donde estáis ahora, a unos 20 metros o 30 que han podido correr estos tipos antes de que les dierais, antes de que les pegarais los dos tiros, los tres tiros que habéis hecho. Y nada, solo me diréis. Yo
¿Vamos a reiniciar la marcha? ¿O...? Pero si no da tiempo a descansar, ¿ah? ¿Eh? Pues seguimos descansando, yo me parece bien. García, ahora la verdad que me siento más tranquilo, me alegro que hayas venido. Así que voy a descansar otro poquillo. A ver si nos dejan descansar un poco. Pues verdad que te ha salvado la vida ha sido el alférez que te ha llamado. Bueno, pero... Entre todos. O sea, entre todos, sí. Pienso también que, hostia, prefiero que esté de nuestro lado este salvaje que... Viéndolo machacar cabezas así. Claro. Yo lo miraría así, pero esto es lo normal, ¿por qué me...? O sea, ni siquiera orgulloso, como diciendo, no sé por qué se alegran tanto, si esto es lo que hay. Claro. Pero pan. Bueno, satisfecho, yo también lo estoy, Manuel. Vale. Venga, descansa un poco, anda, que te la has ganado. Vale. Estoy a comer dátiles en el hoyo fresquito que me he hecho. Y empezáis ahí a comer dátiles, quizá. Y a descansar. No sé si quitáis el cuerpo del moro ese de allí o os sentáis encima de él. Porque vamos, lo tenéis en medio. Y el charco de sangre, la arena llena de sangre. Se ha filtrado, se ha ido filtrando. Apartamos lo justo. Y bueno, descansáis ahí no sé cuántas horas, hasta que oscurece o antes. Os vais antes de que oscurezca. No, quizás eso es buena idea, caminar de noche mejor que de día. O sea. Supongo que más en el desierto que podremos tener un cielo, me imagino, muy despejado. Sí, sí. Claro. Estas últimas noches el cielo ha estado muy despejado, como dices. Y la luna ayudaba incluso a moveros. Pues perfecto, yo mejor. Daba una buena luz. Yo realmente he intentado descansar, pero... He estado nervioso y no me ha cundido demasiado el descanso. Sí, yo un poco igual, que Euterio. En la tensión del momento vivido, alerta, pensando que hay más ojos. Sí, tampoco habría descansado mucho. Julián, sí. Es que es un inconsciente, es un baturro, está ahí. No es consciente de quizás de peligro que hay, simplemente él va a lo que va apareciendo, a lo que va viniendo. O sea que para él todo bien. Muy bien. Entonces, cuando baja el sol, empezáis de nuevo la ruta. Sí. Vale. Pues esta noche, hasta que vuelva a salir el sol, no sé, vais a seguir caminando toda la noche, toda la madrugada. Camináis en... Voy a hacer una tirada, pero vamos. Va a ser difícil. No hay ningún encuentro, no hay fieras. Algún sonido en la lejanía de algún pájaro extraño y tal, pero poca cosa más. Empieza a salir el sol del último día, se supone que vais a caminar, el quinto ya. Tres, cuatro... No, el cuarto, ¿no? El cuarto día y tal. ¿Cómo vamos de agua? De agua vais... Bien, no vais mal. Estáis a la mitad, más o menos. Habéis consumido la mitad del agua que lleváis. De los cántaros que lleváis. Si lleváis, a lo mejor, dos cántaros cada mula, que son seis, pues habéis bebido tres cántaros en estos cuatro días. El último día es cuando en la lejanía veis la cávila donde supuestamente se vio aquí la pira, donde se encontraron restos de europeos. Y la gente, bueno, pues os han dicho que probablemente esos restos que se encontraron aquí eran del comandante Cortina y de su compañía. Sí que es verdad que sus cuerpos al alférez le dijeron que no se encontraron, por lo tanto sospechan que o estarán vivos o
pero al menos aquí nos encontraron. Yo lo que me gustaría saber es cómo os acercáis a la cávila. ¿De qué manera? Yo tomaría posiciones, señores. Quizá por cuatro puntos diferentes, no lo sé. Yo antes me gustaría mirar si desde donde estamos vemos algún rastro en la arena. Tipo, yo qué sé, huellas. Sí, no se ve nada. No se ven pisadas, quieres decir, ¿no? Un rastro en la arena, una marca de cualquier tipo que no sea. Vale, animales, camellos. Sí, camellos, no se ven pisadas, no se ven. ¿Y esto está en alto? No, está. Habéis bajado de una duna, nada más la duna tapaba, nada más bajar, habéis visto la cávila, el aposento este de varias cávilas ahí puestas, una especie de campamento de tres o cuatro cávilas. ¿Se ven luces o no? Es de día. Es de día. Sí, vale. No se ve luz, ¿no? Vale. Bueno, pues... Sí, habría que acercarse con cuidado. Vale, el caso es que, bueno, como os acercáis por un flanco o vais a separaros, como decía el alférez. Quizá por dos, es que no lo sé, dos y dos. Parece. Vale. Yo... García, véngase conmigo. ¿Y las mulas? Dejadla por aquí atada a una piñera o algo. Es que no hay nada, es una duna de arena. No tenemos una piqueta o algo para... Sí. Para clavarla. No tenéis nada, ¿no? Y aparte es arena, ¿eh? Es que tampoco hay donde clavar esto. Es... Vale, pues las atamos, pero como frente a frente, para que no puedan correr en... Las tres, ¿no? Juntas. Claro, atarle las patas. En mi pueblo se le ata las patas para que no corran. Pero yo reí, cabrón. Yo le miro así como diciendo, no sé... Sí. ¿De qué pueblo vendrá, no? No sé. Yo es que lo veo, pero como que tiene razón. Hasta ahora ha sido todo lo que ha dicho, ha sido útil. Pero Julián, ¿cómo va a atarle usted a ese bicho las patas? ¿No se vaya a reventar la cabeza de una coz? Coño, que no pasa nada, que esto se la trata bien, que esto es así. Tú le tienes lo que tiene que hacer, atarle las dos patas del mismo lado, adelante y la de atrás, y no pasa nada, se le trata con cariño. Que no es amordazarla, el bicho. Que es que tengan poca cuerda para poder. Coño, parece que coge la cuerda así de un tirón. El coño parece nuevo. y se la ato allí con eso, con tranquilidad, con delicadeza. Y ves que le dejo poco espacio para que pueda avanzar o que pueda trotar. Ve que no les pasa nada y me pongo así a acariciarla. A mí me parece bien. Bien, entonces dejáis las tres mulas atadas, le atáis un poco quizá las patas y os acercáis dos y dos. Para dar la vuelta a lo mejor a la cávila tienes que separarte un poco si hay alguien que no te vea. No sé si queréis ir por los lados o unos frente a otros. No sé la estrategia, ¿qué estrategia vais a seguir? ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo intento que flanquear por ambos lados, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vale. En plan sigilo, en plan, yo qué sé, iría ahí como tantea. A ver si vemos algo. Algo que no cuadre. Si vale. No sé. El caso es que, bueno, dos, a lo mejor, si estáis en la vista enfrente, pues unos se acercan por la derecha y otros dos por la izquierda, ¿no? Dejando las mulas detrás a vuestra espalda, por situarnos un poco. Y bueno, os vais acercando, tanto un grupo como el otro. No creo que haga falta, pero decidme quién va con el alférez. García y el alférez van. Vale, vale.
Creo que yo. Vale, vais los dos. Vale. Tanto un grupo como el otro, cuando os acercáis un poco más a la cávila, veis que no está tan abandonada como parecía. En el centro veis un grupo de unos 15 árabes. Están descansando de algún viaje o quizás se esconden de algo o de alguien. ¿Tienen armas? ¿O... Sí. Tienen armas, tienen armas. Hace una tira de descubrir normal, descubrir. Yo sí la paso. Tienen armas, Yo ¿eh? también. Pero quien la pase se dará cuenta que van muy armados, ¿eh? Van muy armados. Y están tumbados en la arena alguno, a una especie de sombra que le da la cávila. Tiendas de estas que solo tienen techo y son cuatro patas y techo solo, no hay paredes. Y cuando os acercáis, si acaso, uno de ellos, como por sorpresa, gira y levanta la voz y dice: ¡Acérquense! No hay problema. No somos peligrosos. Acérquense. Ya que han se acercado tanto, acérquense y siéntense con nosotros. Bueno, pues sí, lo que sé. Y os Te miro y sorprendéis, digo ¿no? que... Quizá. Sí, claro que nos sorprendemos. Claro, veo, o sea, si van así de armados y nos han visto, ¿no? Claro. Sí. Y por el tono de voz dirías que hace un rato ya que sabía que estabais por allí. Y también os dais cuenta que si hubieran querido Ya, por disparar, eso. os hubieran disparado, vamos. Por eso digo que es que muchas posibilidades no hay. Son unos 15 también, ¿eh? O sea que tampoco estáis No, no, por eso, por eso. una posición. Yo te miro, Julián, y te digo, Julián, con calma, ¿eh? Son muchos y mira todo lo que llevan ahí. Vale. No, no te preocupes, guardo la porra entonces. Sí, estate tranquilo. Si me ves a mí nervioso, tú ponte nervioso, pero de momento, tranquilo. Sí, no te preocupes. Y tú sabes que yo no violento no soy. No, ya por eso, por eso te lo digo, García, venga, compa, vamos. Un grupo, tanto un flanco como el otro, os acercáis, ¿no? Al centro, donde están ellos ahí Sí. sentados. Sí. Íbamos ahí como un poco agachados y tal, y cuando Claro, nos claro. levantamos Es y una especie de luego escena cómica, como diciendo, bueno, nos han visto, ¿qué vamos a hacer? pero del mismo modo iría colgaría el fusil, pero lo Sí. llevaría Sí. Sí, agarrado. os dais cuenta que ellos, aunque lleváis fusil, no se achantan ni nada, o sea, no hacen caras de decir soltéis las armas ni nada, ¿eh? No, ni os lo dicen, como si no lleváis nada. Que son un huevo. Pues ¿Eh? van Yo mientras vestidos de tiendo soldado. para allá. Perdón. Se ha Digo que si cruzado un van poco. vestidos de soldados. A ver si lo tengo por aquí. No. No van vestidos de soldados. Van vestidos así sucios y tal, tipo de desierto, con ropas amplias. ¿Vale? Pero igual que los que nos han No, atacado no, los no, pobres. no, no. Diferente color. Diferente color. Y uno de ellos os hace gestos, que se levanta. Lleva en la cintura varias armas colgadas. Entre ellas un pedazo de machete así grande. Se le ve figura de líder. Os sonríe. Dice: sentar aquí, sentar aquí. Comida para todos, comida. Ay, el tipo este sonríe y cuando sonríe, los pocos dientes que le quedan, que serán unos tres o cuatro, son negros y están podridos. Sentar aquí, amigos. Sentar aquí, comida para todos, comida para amigos del desierto. Comida, sentar.
Yo, mientras me estoy acercando, le voy diciendo al alférez, pobrecita las mulas, me da mucha lástima, voy a por ella. Que aquí tendrán agua para ella. Sí, García, porque visto lo visto, estaremos haciendo el tonto, si no. Jódeme permiso. Y me doy la vuelta. Y yo me voy en dirección a donde estaba la puerta. Ande para allá. Y yo ya me intento como medio presentar. Sí. El tipo que sé que se estaba sonriendo detecta un poco, pues quién manda de vosotros cuatro y se presenta delante tuya. Dice, Ratula, Ratula. Yo, Ratula. Y yo, pues, entonces ya me presenté, Alférez Antonio Morales del Ejército Español. Y no queda otra. Españoles, españoles, españoles. Muy bien, muy bien. Nosotros. Haz una tirada. Venga, espera, no, voy a hacer la tirada yo. Pero estoy tenso de cojones, ¿eh? Ellos. El único que se ríe aquí es él. Los demás están serios, con las armas en las manos. O sea, en un pequeño movimiento y ahí os masacraría, vamos. Pero no parece que nadie esté nervioso y tal, ¿no? Están todos súper tranquilos y tal, pero eso sí, sin perder el contacto visual. Miro al resto, a ver cómo a Manuel, a Eleuterio. Bueno, ya se ha ido, pero a Manuel y a Eleuterio los miro como Sí. qué sensación tienen, ¿no? Que Hombre, yo estoy. A mí se me nota incómodo. Estos tipos Yo están muy igual, preparados. yo estoy tenso, yo estoy como moviendo así el hombro, estoy nervioso. No, no paro quieto. Y mirando para un lado y mirando para el otro y. Sí que es verdad que podéis hacer los tres. Ahora, bueno, Julián, ahora cuando llegues también podría hacer la tirada. Pero una tirada de inteligencia por 5 sí que podéis hacer cuando echáis un vistazo al campamento y tal. Uf. 84. No. Estoy tan nervioso que no atino. No me. Joder, Yo Julián, sí, ¿eh? hostia. Julián llega con. El baturro. Llega con las mulas. Y lo de que detecta. Bueno, ¿alguien más la sacó? Sí, yo también, Ah, sí. vale. Para vuestro interior, ¿eh? Lo que os digo es para vuestro interior. Lo que veis aquí en el campamento es que estos tipos, estratégicamente, están situados. O sea, estos tipos están preparados hasta mentalmente. Están situados de tal manera que si hubiese un enfrentamiento entre vosotros y ellos, ellos están mejor en la posición idónea para pillaros en cualquier momento, en cualquier lado que salierais. Están muy bien estructurados, vamos. No son unos aficionados, vamos. Y el Yo, el tipo. primero que viera. Sí. No, nada, no, el primero que viera le diría: agua para las mulas, agua. Agua. El tipo te asiente y señala unos cántaros que tienen bajo de una jaima de estas. No hay pozo, ¿no? No. No, no hay pozo, no. Son todo cántaros, aguas. Que por cierto tienen bastante. Yo daría de beber a los animales y iría a donde están mis compañeros. Justamente había ordenado el ratula este, que estaba hablando con Antonio, había ordenado que os pusieran comida. Y os ponen una especie de platos de barro, con una especie de pasta. Se ve unos granos, como entre lentejas y un tamaño entre una. Está medio camino entre una lenteja y una alubia, ¿vale? Es negra. Mezclado con una pasta marrón. La verdad es que huele bien, pero el aspecto no es tan bueno. Yo como mientras sigo mirando hacia un lado y hacia el otro,
Y si el alférez me ha buscado la mirada en algún momento, le asiento como diciendo: no hay más que decir la verdad. Yo creo que estamos buscando, que estamos en misión de rescate para por si hay gente herida o algo. Vamos, es lo que, sí. Yo, igual, lo que yo pienso, ¿no? Que no vamos en una misión para matar a nadie, vamos a rescatar. Sí, yo también pienso que no tenemos, no estamos en situación de hacer mucho más, por lo tanto. Esta gente es hospitalaria, ¿no? Entonces, sí, entiendo yo que yo aceptaría esta comida y, y al revés, me interesaría de quiénes son vosotros, qué qué hacéis. Ratula dice, te repite, Ratula, yo Ratula. Cuando escucha eso, dice: si está de viaje por desierto, puede dormir aquí, bajo techo. Amigos, nosotros, Ratula, con sus hombres, mis hombres. Te lo agradezco, Ratula. Amigos, ustedes españoles, enemigos moros. Nosotros, duda un poco así, dice: perseguidos por la justicia del Corán, injustamente, ocultar aquí unos días. Yo no voy a cuestionarle, porque cuando me dice, yo oigo eso de perseguidos por el Corán injustamente, digo, buah, estos deben ser unos piezas. Unos piezas, pero ya me lo demuestro, o sea, ya los estoy viendo. Y digo, bien, no, yo te agradezco la hospitalidad, te agradecemos la hospitalidad, Ratula. Y le explico un poco por qué. Mira, estamos aquí por esto. Sí. No habrás visto, no te sonará, no conoceréis a esa compañía y a ese cortina que buscamos. Tira. Me ha gustado eso. Tira. Charlatanería más 50 o persuasión más 25. Charlatanería. Vale. Sí, charlatanería. Pero sí. Estoy de buenas porque no me queda otra, vamos. Yo estoy sacando lo mejor de mí mismo. El caso es que os sentáis allí mientras coméis y tal. Estos refugiados os cuentan que Daruxda, todo esto según ellos, yo no lo digo, lo dicen ellos. Os cuentan que Daruxda es un lugar maldito, que en sus cercanías se alzaba tiempo atrás también una cávila, en la que una noche los muertos del cementerio se alzaron para devorar a los vivos. Y bueno, concluyen un poco diciendo: claro está que ser todo leyenda, aunque sí es verdad que algunos rifeños creen esta leyenda cierta. Una historia inquietante para estas. Os dice que en unas horas podéis llegar a Daruxda, que es el, según le habéis dicho, es lo que buscáis. Y os dicen un poco qué camino seguir. A mí, ya te digo, a mí el tema de lo que estaba buscando Cortina, este libro árabe. Nos acaban de decir estos, que es una zona al parecer maldita, según las leyendas de ellos y tal. Sí. Hostia, miro a Manuel y te digo: Manuel, me huele a chamusquina. Sí, huele raro, pero le ha preguntado a usted si han visto al comandante. Sí, me parece que sí, no han visto nada. Sí, no, ellos no saben, no saben lo que le preguntáis, os dicen que no, que ellos llevan ahí unos días y que se piensan esconder aquí durante unos cuantos días, que ya os han dicho que ellos están perseguidos. Por eso dicen que españoles amigos, porque tenéis el mismo enemigo en común, de alguna manera. Sí, claro, eso es lo que está pensando Manuel ahora mismo, que hemos tenido una suerte de cojones, vamos.
pero igualmente no sé. Yo no, desde luego yo, Manuel, no creo en ninguna superchería de todo esto, pero eso son tontas, seguro. Pero habrá que ir a ver, a lo mejor pueden venir alguno con nosotros que nos guíe. Si van a estar aquí sin nada que hacer. Lo mismo a Eleuterio también y a Julián yo no estoy creyendo, no sé, me imagino los cuatro ahí, yo no creo en esta superchería, nosotros no sé, yo no, no sé, pero yo no creo tampoco, te digo que estas son cosas de esta gente de aquí. Julián ni está escuchando, Julián está haciendo dibujitos en la arena, en el suelo. Un palito. Julián es lo que le digan y ya está. Ni escucha. A lo suyo. Sí. Bueno. El caso es que, dime. Lute, tú eres maometano, ¿no? O sea, tú eres musulmán, ¿no? ¿O no? ¿O eres cristiano? No, yo soy cristiano. Ah, eres cristiano. Sí. Yo reniego bastante. Vale. Yo quiero ser de español. Vale. Muy español, muy español. El caso es que, bueno, pasáis allí el tiempo que queráis, porque os dicen que ellos os dan cobijo, vamos, que podéis dormir aquí bajo techo. Pues quizá podría eso, yo lo que ha dicho Martínez. Intentar tantearlos, ¿no? De a ver si nos prestan un par de hombres o tres. Ellos dicen que en media jornada podéis llegar a Darugsta. De 5 a 6 horas está ya el sitio. ¿Y aquí es donde se supone que habían encontrado restos? ¿En esta cávila? ¿Es donde habían encontrado los restos? No. En la cávila, que justamente te ha dicho, en las cercanías azaba también una cávila. Vale. Claro. En la que una noche los muertos del cementerio se alzaron para devorar a los vivos. Eso es la leyenda esta que os ha contado. Y en esa es donde se supone que han encontrado los restos, claro, de cosas europeas y tal, ¿no? Exacto, sí. Una pira, como que habían quemado a una gente, pero cadáveres no se vieron, solo se vieron los restos. Claro. Los restos, bueno, quiero decir, las pertenencias, perdón. Nuestra tarea es informar. Pues yo saldría de madrugada a las 4 o 5 de la mañana, saldría para allá. Perfecto. Mientras tanto, descansar. Vale. ¿Tiene licores? No. Te dice que moros no beben licor. Como lo estaban perseguidos, lo mismo. Bueno, pero no significa que no sean moros. No. Tienen agua y poco más, ya está. No tienen nada más. Agua, comida. Que os dais cuenta que tienen bastante abundancia de comida y agua. Vale. Yo ofrezco un cigarrillo ahí, un poco confraternizando y eso. Yo iba a decir lo mismo, no sé, ofrecerles algo de porque vamos, nos han ayudado y como a este lo veo muy sonriente, pero al resto no lo veo demasiado sonriente, bueno, intentar calmar un poco esa tensión. Sí. El tipo está es sonriente, pero no evita que dé miedo, el tipo da miedo, o sea, todo sin dientes y tal, el tipo cuando se pusiera serio, vamos, daría miedo. Por eso vamos a ofrecer ahí, yo tabaco. Voy a fundir el paquete de tabaco ahí. Y es cuando os habéis dado cuenta entonces que todos lo respetan, que tiene que ser el líder, es el líder de hecho. Y en un momento dado el tipo mira a las mulas y dice, se levanta, te dice, bueno, no sé si tú le has dicho tu nombre, ¿no? Le habrás dicho tu nombre, creo yo, porque cuando él se ha presentado. Yo sí, Antonio Morales, vale, el cerebro español. Vale. Sí, es verdad, sí. Dice, señor Antonio, un momento. Y se va y vuelve con un caballo. Y te dice,
Ratula negocio con españoles. Caballo por burros. Caballo por burros. Es Yo miro con la cara desesperada a Antonio, diciendo no. mejor caballo, mejor. Muy rápido. Sí, muy rápido, pero no resistente, la rátula. Caballo bueno para desierto, señor Antonio. Mire, mire. Y golpea un poco el lomo del caballo para que vea. Mira, yo le digo, mira, Y yo. le levanta un poco los labios al caballo para que le veas los dientes. No como yo, no como yo. No, mira, no como yo. Y se ríe. No como yo. No te puedo cambiar las mulas por el caballo Ratula, pero si tú me ofreces Antonio, un. por favor, de corazón, caballo por mula, De caballo. corazón te lo digo, Ratula. Si tú me ofreces un caballo y yo empiezo ya a quitarme el reloj bueno de oro que llevo, que quizá era de mi abuelo, pero me veo en esta situación que tengo que. Y le digo, si tú me ofreces el caballo, yo te doy y le enseño el reloj. Obsequio por obsequio. Ratula. ¿Le puedo tirar algo? No, tiro yo, tiro yo. Está bien, Antonio, está bien, está bien. No, no, no pasa nada, no, no pasa nada. Y le grita a uno: El tío viene, se coge el caballo y se lo lleva. No Sente, sé, bueno, no hay trato. no, no hay trato, no, no. Dice: ¿españoles gusta té? Sí, claro. Os ofrecen té y tal. Y bueno, yo creo que por la hora que es, lo podríamos dejar aquí. Vale. Si os parece bien. Aquí en medio de este campamento, de estos Rodeados. rodeados, exacto. Con el culito apretado. Sin saber qué va a pasar. Y bueno, chicos, lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Espero que os haya gustado este primer encuentro con Memoria de África. Es un chulo, el chulo, el acto en español, esto. Exacto, sí. Kiko, te veo pronto, amigo. Un abrazo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Hugo Delgado, buenas noches también. Te veo pronto. Buenas noches, muchas gracias. Muy, muy intrigante, me está gustando mucho. Gracias. Emilio Vidal, muchas gracias, Emilio. Te veo pronto también. Buenas noches. Encantadísimo, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, Javier Mondejar, un abrazo, amigo. Buenas noches. Te veo Buenas pronto. noches, comandante en jefe. Y nada, la gente que nos ve, muchas gracias por seguir el canal, por apoyar a los jugadores, por supuestísimo, que lo hacen fenomenal, como habéis visto. Y así rápidamente saludar a la gente que pasa por el chat, a saludarnos y a hacernos compañía. Rebellion, incondicional, amigo. Chumi Gómez también, últimamente se pasa siempre. Yulus EQ. ¿Quién más ha estado por aquí? A ver. Manuel Monroy también ha estado. Dan D. También. Saludos para él. Ignacio Casuso Fernández. Saludos. Y luego en Twitch ha estado Riunel. Twitch no parece que nos sigue mucha gente. Y nada más, un saludo para todos y no olvidéis apoyar el rol. Chao, chao y hasta la próxima.